Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro virtual, esta conversación online que estamos celebrando hoy para hablar del ingreso mínimo vital. Esta organización del encuentro se ha realizado a través de Plena Inclusión y de Servimedia. Vamos a tener la suerte de contar con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que pueda abordar el tema y consultar y contrastar todas sus preguntas. Como saben ustedes, hay una posibilidad de hacer una serie de preguntas en el chat del seminario. E insistir que pongan todos los panelistas y participantes, porque si solo ponen todos los panelistas, no todo el mundo verá sus preguntas. Y ya sin más, voy a dar la palabra al director de Plena Inclusión, Enrique Galván, para que nos presente este encuentro de hoy. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todas las personas que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros. Y en primer lugar, agradecer a Servimedia, por supuesto, la organización de este encuentro, de esta conversación online. Y también quería felicitar a Servimedia públicamente por cómo ha actuado en la situación, en la crisis del COVID. Yo creo que ha sido nuestro altavoz y, por tanto, yo creo que es una suerte tener un medio de comunicación líder en lo social, líder en la discapacidad y que ayuda a poner en la agenda temas tan relevantes para la ciudadanía y la ciudadanía más vulnerable y las personas con discapacidad y sus familias, como el tema que hoy nos ocupa, que es el ingreso mínimo vital. Por tanto, para nosotros es una verdadera suerte que hoy pueda estar el ministro, don José Luis Escrivá, con nosotros y nos pueda explicar un concepto que es complejo. El ingreso mínimo vital no es fácil, pero sí que entendemos que es un verdadero logro, es un hito social, por el cual yo creo que en la historia de España y en la política social de España, pues esta cobertura va a significar un antes y un después. Un antes y un después que es cierto que ha generado y nos genera una serie de expectativas, ¿no? Expectativas legítimas, sobre todo a colectivos y personas que en ocasiones tienen el riesgo de ser invisibilizadas en el ámbito de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, la idea de este seminario es poder abordar con el ministro cuál es el enfoque del ingreso mínimo vital, que nos pueda explicar cómo se ha diseñado y cómo piensa hacer el despliegue del mismo y cuál va a ser los elementos que contemplan especialmente a las personas con discapacidad
y en ese ámbito de las personas con discapacidad, aquellas personas, bueno, pues que representan o que están en el ámbito de plena inclusión, que son las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Hay preocupaciones, hay expectativas también vinculadas a cómo poder incorporarse al ingreso mínimo vital cuando tienes especiales características y dificultades para tu emancipación, para vivir de manera independiente, cuando quieres también compatibilizar ese ingreso mínimo vital con elementos del empleo, cuando sabes que la pobreza en el ámbito de determinados colectivos, la discapacidad especialmente y la discapacidad intelectual o del desarrollo, pues es una situación de sobreexposición. Por tanto, eso que llamamos la interseccionalidad, ¿no? Está la discapacidad intelectual o del desarrollo, también está la pobreza, las dificultades de empleo, etcétera, etcétera. Sabemos que está iniciándose el camino del ingreso mínimo vital. Hay unas expectativas de que pueda ser mejorado en el proceso de tramitación parlamentaria y para poder conocer mejor y en profundidad este hito histórico, como digo, al que tenemos que felicitar al ministro y al gobierno en su conjunto y que también ha tenido un importante consenso porque no ha habido ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados y, por tanto, hay ilusión, hay esperanza y esperamos que en este debate, en este diálogo, podamos conocer cuáles son los caminos, las mejoras que puede tener esta medida que por un lado aplaudimos y que por otro lado creemos que tiene un espacio de mejora que esperamos que se pueda desplegar, ¿no?, y desarrollar. En ese sentido, pues felicitar y dar las gracias al ministro porque pueda estar con nosotros. Y junto a él, pues vamos a tener tres personas que son personas conocedoras, expertas y que seguramente van a podernos dar distintas visiones, dar luz a esas sombras que decimos que podamos sentir que hay que mejorar o hay que tratar. Por tanto, saludamos a don Luis Cayo Pérez Bueno, el presidente del CERMI, y que por tanto, bueno, pues es nuestra organización de referencia, la plataforma de la que nos sentimos parte esencial y que tiene una visión global y una visión privilegiada por su conocimiento, capacidad y también porque es un jurista de reconocido prestigio. Nos acompaña además Carles Campuzano, director gerente de DINCAT, de Plena Inclusión Cataluña, una persona que tiene también un expertise pues demostrado en políticas sociales, en el conocimiento profundo del sistema de la seguridad social y que además forma parte del movimiento asociativo de Plena Inclusión. Y por último, tenemos la suerte también de contar con Inés de Araoz, que es la responsable del gabinete jurídico de Plena Inclusión y es una persona que además de su preparación personal, pues tiene una gran tenacidad para conseguir los logros que creemos que tenemos que ir avanzando. Veo que el ministro ya se ha incorporado, ya está en cámara. Le damos la bienvenida, le agradecemos su tiempo y yo creo que ahora mismo vamos a ver un pequeño vídeo que en el ámbito de Plena Inclusión siempre intentamos generar canales de fácil comprensión y este canal de fácil comprensión para que todas las personas en el año de Plena Inclusión, que es el año del poder de las personas, pues tengan acceso a una información relevante que va a impactar en su vida y que también queremos que sea accesible para todas y todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Así que yo creo que entramos el vídeo y agradecemos la presencia del ministro. Un abrazo para todos. Y ese es el momento donde la técnica nos hace mantener. Ahí estamos. Vídeo dentro. Una familia que tiene solo una madre o solo un padre que cuida a hijas o hijos menores de edad, ¿sí?, o una familia con una madre y un padre que cuidan a hijas o hijos menores de edad.
Bueno, parece que hemos tenido algún problema con el vídeo. Estas cosas pasan con el directo. Ministro José Luis Escrivá, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. El sonido, falta el sonido del ministro. No. Falta el sonido del ministro, por favor. ¿Voy a dar el sonido? No se puede. Sí, un segundín que ahora mismo lo ponemos. Un segundo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ahora mismo hay 122 personas que son de Málaga, Gran Canaria, Cádiz, Santander, Salamanca, bueno, desde toda España. Ahora mismo lo ponemos. Están aquí con... ponemos de nuevo el video. Intentar abordar este tema. Ahora mismo hay 122 personas ya hay varias que son de Málaga, Gran Canaria, Cádiz, Santander, Salamanca, bueno, desde toda España. Ahora mismo lo ponemos. Vamos a ver si podemos conseguir que el ministro tenga el sonido en directo. Hay veces que la técnica tiene estas cosas. La verdad es que hay que agradecer especialmente al ministro que esté con nosotros porque después de estar con nosotros se va a ir a presentar el acuerdo que ha habido con el tema del ERTE, con sindicatos y con patronal, y es un ministro que está de actualidad casi casi permanente. Hoy también hemos sabido que el ministro va a dar la orden, creo, de el pago de las pensiones y de la extra de, y con la paga y con patronal, y es un ministro que está de actualidad casi casi permanente. Hoy también hemos sabido que el ministro va a dar la orden, creo, de el pago de las pensiones y de la extra de, y con la paga y con patronal, y es un ministro que está de actualidad casi casi permanente. Hoy también hemos sabido que el ministro va a dar la orden, creo, de el pago de las pensiones y de la extra de, y con la paga y con patronal, y es un ministro que está de actualidad casi casi permanente. Hoy también hemos sabido que el ministro va a dar la orden, creo, de el pago de las Buenas tardes, disculpen que estamos teniendo un problema técnico. En un momento se solucionará. Gracias. ¿Ya se puede? Sí, adelante. Bueno, parece que por fin hemos superado estos problemas técnicos. A ver si se puede escuchar al ministro, por favor. No. No hay manera. No, no es un problema nuestro, llamada. Hola, ¿nos escuchas? Ahora, ministro. Ah, vale. Ya por fin le podemos escuchar, perdone. Vale. Perdone los problemas técnicos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por nosotros. Bueno, la pregunta más directa. Ministro, desde hoy creo que las personas pueden ir a las oficinas de la Seguridad Social, concretamente a la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para poder solicitar este ingreso mínimo vital. ¿Es así, no? Sí. Pueden, con cita previa, pueden ir a sí, la vía presencial se abre hoy. No obstante, nosotros ya de oficio hemos reconocido la prestación a unas 75.000 hogares, que por cierto reciben hoy también, entiendo que es hoy cuando reciben, mañana, 26, mañana ya reciben la primera nómina, el primer pago a los que hemos reconocido de oficio. Luego hay bloques de beneficiarios
que nosotros podemos identificar de oficio. Hasta ahora, basado en nuestras bases de datos de la Seguridad Social, hemos podido identificar estos 75.000 hogares, pero estamos trabajando intensamente con las comunidades autónomas para ver si nos pueden volcar sus beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas, y si los datos son suficientes, y en eso estamos trabajando con ellos, podemos comprobar cuáles de ellos también podrían ser, pasarían a ser beneficiarios en primera instancia del ingreso mínimo vital. Además de esa vía, la vía en bloque, que yo creo que nos puede dar ya muchos beneficiarios, ya nos ha dado muchos, la vía telemática está disponible desde principios de la semana que viene, la semana pasada, y hemos tenido, desde el día 15 exactamente, y hemos tenido unas 350.000 solicitudes que se han procesado y ahora están pendientes de resolución. 350.000 hogares que han solicitado. Uh-huh. Por lo tanto, este sistema multicanal que hemos desarrollado, pensamos que tendría que hacernos llegar a muchos hogares por distintas vías. De que la vía presencial a través del CAIS es una, pero de hecho vamos a ver cómo nos funciona en esta primera etapa la vía, digamos, por los canales de Seguridad Social, pero estamos en vías de firmar un convenio con la FEM para que, medio marco, para que también pueda solicitarse la prestación a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, y en el cual caso somos conscientes de que los servicios sociales de los ayuntamientos, como por supuesto muchas organizaciones del tercer sector, están colaborando ya, ayudando a potenciales beneficiarios a presentar la solicitud. Así que por el momento, pues nos hemos dado un periodo, ya saben que todas las solicitudes que se presenten durante los primeros 3 meses tendrán el reconocimiento del pago desde el 1 de junio, con lo cual pues esto permite, digamos, que las distintas vías de solicitud se puedan desplegar en las próximas semanas, meses, y tengan los efectos económicos todos con la misma fecha. Y bueno, pues este es el arranque en el que estamos, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuál sería el perfil de estas personas que ustedes ya han reconocido de oficio? Pues los que hemos reconocido de oficio, dado que, estamos extrayendo la información, digamos, las bases de datos a partir de la prestación por hijo a cargo, son necesariamente hogares con niños a cargo. Yo creo que un porcentaje significativo son monoparentales, por lo que recuerdo. No tengo aquí los datos exactamente, pero esas 75.000 hogares en primera instancia son hogares con hijos a cargo, que como sabe es un porcentaje de más del 50% realmente de los beneficiarios. Pensamos que va a tener hijos a cargo, y también puede haber adultos, por supuesto, discapacitados, ya sean beneficiarios o ya sean titulares o beneficiarios de la prestación. Esto, sí, yo creo que tenemos identificado, yo creo que casi un 10, no sé si un 7, un 7% aproximadamente, por ejemplo, de hogares con discapacitados. Es decir, que en las que estamos recibiendo ahora por la vía telemática, claro, también son dominantes los que tienen, digamos, los hogares con hijos a cargo y otros adultos, pero también estamos recibiendo un porcentaje significativo, porque es complementario de los anteriores, de hogares con un solo adulto. El plazo que se han marcado ustedes para tener más o menos el mapa de la situación en España, ¿cuándo puede ser y a cuántas personas, bueno, a cuántos hogares finalmente va a llegar el ingreso? Nosotros hemos estado trabajando con muchísimos microdatos de todos los hogares españoles, de todos los individuos, de todas las personas, y conformando hogares en función de lo que nosotros creemos que es el criterio de unidad de convivencia de hogar que hay en la ley. Y con los cálculos que hemos estado haciendo, con datos tanto del INE, de muestras del INE, como de la Agencia Tributaria y de la propia Seguridad Social, hemos identificado unos 850.000 hogares que cumplen las condiciones de hogar, y por otro lado los umbrales de renta y de patrimonio neto, excluyendo la demonia habitual, que además se incorporan en la norma. Unos 850.000 hogares. Muy bien. Si me lo permite, voy a dar paso a, porque sé que usted se tiene que ir pronto, voy a preguntar brevemente a las 3 personas que nos acompañan y luego sigo con usted. Luis Cayo,
Perdonad, es que sí. Verdad, hoy es, los días en este son muy complicados y vengo justo de presentar con los representantes de las organizaciones de autónomos el acuerdo al que hemos llegado, el consenso sobre la extensión de la prestación de autónomos, y justo en unos minutos tenemos la presentación ya ahora con los, no con los autónomos, sino con las organizaciones sociales, con los sindicatos y con las patronales. Y el ERTE hasta septiembre, que incluso es posible a lo mejor alargarlo más, ¿no? De momento hasta el 30 de septiembre. Bueno, lo que hacemos es alargar ya de con una nueva configuración los ERTEs hasta septiembre, y a partir de septiembre valoraremos otra vez la situación, y en cualquier caso lo que nosotros queremos y es que a partir de septiembre en España podamos tener ya un modelo ya no coyuntural, sino estructural de ERTEs por razones económicas, moderno, en el cual pues se puedan abordar situaciones de insuficiencia transitoria pero importante de demanda para determinadas empresas que requieran soluciones donde tanto la empresa como los trabajadores y sus representantes, como la administración, nosotros, podamos aportar ayudas, soluciones para que se preserve el trabajo. No solamente es una solución de corto plazo, sino que pretendemos que esto que hemos desarrollado ahora y que está más vinculado a la fuerza mayor, también derive en un modelo de ETOPS, ¿no? De ERTEs por razones económicas. Muy bien. Como decía, vamos a pasar a las otras personas que intervienen. En primer lugar, como decía, voy a dar la palabra a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, José Manuel. Desde la perspectiva del CERMI, que agrupa toda la discapacidad, que supone este ingreso mínimo vital. Pues, como se ha dicho, es un progreso país, un logro. Yo quiero hacer una primera comprobación. Buenas tardes, señor ministro, y al resto de compañeros, compañeras intervinientes, al público asistente, y gracias a Servimedia y a Plena Inclusión, a esta gran confederación, por haber organizado, promovido este encuentro del máximo interés social y cívico. Yo quería hacer una comprobación inicial, y es que esto hace apenas 3 años, no hablo ya de 10 o de 20, parecía imposible. Se nos hablaba, los movimientos sociales, porque esto no deja de ser una concreción de demandas cívicas de sectores sociales, entre ellos el de discapacidad, de hace 2 décadas, de que era necesario y de que es recomendable y de que es un bien social que exista un ingreso mínimo vital como renta básica de ciudadanía. Pues aquello que era imposible es no solo real, sino que está ya, como decía bien el señor ministro, pues llegando a las familias que más lo necesitan. En ese sentido, ovación, aplauso al gobierno que lo ha conseguido y en este tiempo tan escaso, ¿no? Ahí tenemos que reconocer que se ha dado un gran paso en nuestra todavía precaria arquitectura de protección social española. Después, hecha esta valoración general, como ciudadanos, como ciudadanas, porque las personas con discapacidad y sus familias participamos de la sociedad, desde una visión, como me pedías, José Manuel, de la discapacidad organizada, creemos que tiene recorrido de mejora y por eso pedimos que se tramitara como proyecto de ley para que sea susceptible de ensancharse, de enriquecerse en la tramitación parlamentaria. Creemos, ministro, que el hecho diferencial de la mayor exclusión a la que están expuestas las personas con discapacidad y sus unidades de convivencia, sus familias y otras, porque no siempre hay una uniformidad familiar en torno a la discapacidad, no se ha recogido con la suficiente sensibilidad en la norma que ya está aprobada y que se publicó en el BOE. Hemos preparado, tanto Plena Inclusión como todo el movimiento Globalmente la Discapacidad, un paquete de enmiendas que creemos, y le pedimos ya en estos pocos minutos que tiene, que se estudien, les haremos llegar, porque es posible ensanchar aquellos aspectos que nos han parecido insuficientes y en algunos casos lesivos. Quiero hacer referencia, porque se tocan las prestaciones familiares de seguridad social, que habíamos conseguido una protección reforzada en el caso de la discapacidad y de la discapacidad
de un mayor grado a partir del 65, del 75%, y ahora, salvo que el ministro nos saque de esta duda, vemos regresión, y eso sí que sería difícilmente asumible. Por tanto, creemos que en el trámite parlamentario hay posibilidades, hay oportunidades y hay la obligación de mejorar este proyecto de ley desde el punto de vista de la discapacidad, y ahí nos tendrá para negociar, para proponer y para consensuar esas medidas de perfección de la norma. Muchas gracias, Luis. Ahora le voy a dar la palabra a Carles Campuzano. Carles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Carles. Desde tu perspectiva, que tú conoces muy bien el mundo de la seguridad social, bastante bien, ¿qué te ha parecido este ingreso mínimo vital y en qué medida puede ayudar al mundo de la discapacidad y a la situación económica de esas familias vinculadas con la discapacidad? Sí, también saludar al ministro, que le tengo muy presente de su anterior etapa como presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, y en su día ya me alegré mucho de su nombramiento como ministro. Son las cabezas más bien puestas de todo el país y nos da garantías en la gestión de su ministerio. Como decimos todos, es indiscutible el avance que produce este ingreso mínimo vital. Seguramente en la anterior crisis hubiese sido interesante ya contar con una protección social mínima de estas características. Ya entonces el desempleo de muy, muy larga duración fue un problema y era muy evidente que las rentas mínimas autonómicas no servían para garantizar estos ingresos mínimos para muchas personas y familias, ¿no? Yo creo que la preocupación que tiene el movimiento de la discapacidad en general y plena inclusión en concreto tiene que ver que quizás en el planteamiento del proyecto de ley no se reconocen algunas de las debilidades de fondo de nuestro sistema de protección social para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el hecho de que la pobreza, el índice de pobreza en las personas con discapacidad intelectual sea 7 puntos más que para el conjunto de la población, que en el caso de la pobreza severa sean cerca de 4 puntos más, el hecho de que casi la mitad de los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez sean personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental, todo ello nos configura no la idea de que tenemos un buen sistema de protección social para las personas con discapacidad, sino que tenemos un sistema que no es suficientemente bueno para permitir que las personas con discapacidad mejoren sus condiciones materiales de vida. Y en este sentido, las enmiendas, las propuestas, en la línea de lo que apuntaba el amigo Luis Cayo, que vamos a trasladar a los grupos parlamentarios y al gobierno, pretende reconocer que para las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad en general hay mayor riesgo de pobreza, mayores sobrecostes. El vivir con una discapacidad implica un mayor sobrecoste para las familias, especialmente para las familias con niños pequeños. Y ahí hay estudios realizados. El último es un estudio muy interesante del Ayuntamiento de Barcelona, con una horquilla amplia de un sobrecoste, en el menor de los casos, un sobrecoste familiar del tener hijos con discapacidad de cerca de 24.000 euros anuales, que todo ello justifica un enfoque específico para la discapacidad. Y además recuperando un planteamiento fundamental, que es que las personas con discapacidad intelectual deberían de ser sujetos de derecho independiente para recibir esta prestación, en la lógica del camino hacia la vida independiente, hacia facilitar la emancipación, la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual. Que el hecho de recibir una prestación esté vinculada a su unidad familiar impide a estas personas poder desarrollar su propio modelo de vida. Por tanto, el proyecto de ley debería reconocer ese sobrecoste, ese mayor riesgo de pobreza, esa necesidad de proteger especialmente a las familias con niños pequeños con discapacidad y la necesidad de considerar a las personas con discapacidad sujetos independientes para recibir esta prestación. Y ahí hemos de recordar que en 1981 la LISMI, la pionera ley de integración social del minusválido, que es una ley que cuando la relees te das cuenta de su vigencia en términos conceptuales, ya contemplaba la existencia, la necesidad de articular una garantía de ingresos mínimos para aquellas personas con discapacidad que por razones de su discapacidad no estuviesen en condiciones de poder incorporarse al mercado de trabajo. En estos 40 años hemos avanzado también en la incorporación al mercado de trabajo, pero no suficientemente. Necesitamos palancas que permitan a las personas con discapacidad intelectual desarrollar sus propios itinerarios de vida, puedan salir
de la pobreza en su caso puedan incorporarse al mercado de trabajo. Y de ahí las propuestas que se han trabajado desde Plena Inclusión y desde el CERMI. Muchas gracias, Carles. Y ya por último, la cuarta persona que nos acompaña hoy es Inés de Aradoz, coordinadora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión. Inés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. Desde tu punto de vista, ¿qué le pedirías al ministro que lo tienes aquí delante? El tema de los hijos a cargo de personas con discapacidad, ¿qué le comentarías al ministro? Bueno, nosotros como Plena Inclusión y en línea con todo lo que se está diciendo, ¿no? Porque bueno, estamos de acuerdo en que es un avance indudable y lo que nos gustaría es que todas las personas con discapacidad que sea posible puedan acceder al ingreso mínimo vital, sobre todo partiendo de lo que ya han comentado, ¿no? Que es una, muchas de ellas están en una situación de pobreza y tienen poco acceso al empleo, por tanto pocas oportunidades de salir de esa situación de pobreza, y desde luego nosotros como movimiento asociativo además lo que planteamos es que las personas con discapacidad intelectual como ciudadanas de pleno derecho tienen que tener la oportunidad también de contribuir a la sociedad, no solamente de percibir prestaciones. En estos pequeños momentos me gustaría a lo mejor hacer hincapié en dos cuestiones. Como ya ha comentado Carles, el tema de la unidad de convivencia especial por intentar garantizar ese derecho a la vida independiente y que las personas pueden elegir sus propios proyectos de vida, si se las incluye dentro de una unidad de convivencia o dentro de la prestación por hijo a cargo, se hace más difícil todavía que puedan alcanzar esos proyectos de vida elegida. Por otro lado, también nos preocupa que cuando una persona tiene concedida una prestación de servicio residencial, se considere que ya se encuentra en una situación que le excluye del ingreso mínimo vital. En este sentido, me gustaría recalcar que Fundaciones Tutelares, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que es socia de Plena Inclusión, acaba de sacar un estudio de 2019, lo acaban de editar ahora, donde el 47% de las personas que ellos apoyan se encuentran en una situación de pobreza, pero es que casi el 80% de ellas, el 80% de ellas están en servicios de atención residencial, lo que significa que el estar en un servicio de atención residencial no te excluye de estar en una situación de pobreza, y sobre todo cuando lo que queremos es que no solamente estén cubiertas las necesidades de comida y de techo, sino que las personas puedan tener una vida más allá de una institución, ¿no? De estar 365 días al año, 24 horas al día en una misma institución. El propio ingreso mínimo vital en la exposición de motivos habla de que una de las finalidades que tiene es la inclusión, ¿no? Por tanto, una de las propuestas que vamos a hacer es que no se consideren excluidos sistemáticamente por tener una prestación de atención residencial. Y el otro apartado es sobre todo pues la reforma que sufre la prestación por hijo a cargo, que nos preocupa. A lo mejor el ministro nos puede aclarar algo, ¿no? Porque se hace como una reordenación donde alguna de las categorías desaparece y se incorpora en el ingreso mínimo vital, pero también la categoría de personas de familias que tienen a cargo hijos con discapacidad mayores de edad, también se hace como una redistribución que no se aclara bien. Por lo menos pediremos o solicitaremos una aclaración y no en el sentido en el que está contemplado en la disposición adicional. No sé, creo que no quiero comerme más tiempo, sí. Muchas gracias, ministro. Ministro, no sé si ha tomado nota de lo que le han dicho los tres, pero ¿qué le parece estas peticiones? Está, por ejemplo, esta prestación por hijo a cargo, comentaba Inés. Yo casi, a ver, prefiero estudiar las peticiones o las observaciones que nos estáis haciendo cuidadosamente, y yo lo que sugiero es que tengamos una reunión, que imagino que las estáis haciendo llegar, o si las has hecho llegar ahora, analizarlas con cuidado, porque hay algunas que no sé si entiendo bien. Hay algunas simplemente que van a desarrollo reglamentario, hay otras que podrían, hay muchas cosas que están pendientes de desarrollo reglamentario, hay cosas que pueden ser simplemente interpretativas por parte del IMSS, hay otras que pueden estar en desarrollo reglamentario y hay otras
igual eventualmente requieren una modificación de la ley en el trámite parlamentario. Luego tenemos esos tres niveles. Yo creo que lo que deberíamos hacer es recibir todas las observaciones que se hayan planteado aquí, ponerlas en común y tener una reunión con vosotros, multilateral, bilateral, como queráis, a lo mejor incluso multilateral es lo mejor para poner en común todas las observaciones, que hay algunas que son comunes, y contemplar y, digamos, ver qué parte requiere interpretación, qué parte requiere desarrollo, está en la parte de desarrollo reglamentario en la que estamos trabajando, algunas evidentemente sí, por lo que yo he podido percibir, y en su caso, algunas que puedan incorporarse en el trámite de enmienda. Obviamente que nosotros, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la ley, que lo hemos tenido que hacer en muy, muy poco tiempo, que nos hubiera gustado tener, nosotros teníamos contemplado sacar esta ley el año que viene, y eso nos hubiera permitido pues, mucha más interacción con todo el mundo y poder haber tenido algunas partes más desarrolladas de la ley y algunas partes más esquemáticas. Después también es verdad que este es un paso hacia una reordenación posterior de otras prestaciones de la seguridad social que no están del todo bien diseñadas en este momento y que todavía estamos encajando. Se ha hablado, por ejemplo, de la prestación pensión no contributiva, prestaciones por hijo a cargo, está la prestación, todas, nos debería reordenar todas las prestaciones porque no tienen un elemento suficientemente redistributivo. Es decir, hay que buscar las formas de apoyar a yo creo que hay, en este momento el marco normativo que hay es el que es a todos los discapacitados, pero yo creo que es conveniente introducir elementos redistributivos para que aquellos discapacitados que tengan rentas más bajas o los hogares en los que vivan que tengan una situación de pobreza, pues reciban un apoyo proporcionalmente mayor. Yo creo que eso tiene que ser significativamente mayor. Como sabemos, las prestaciones en España no están diseñadas suficientemente así y eso es lo que queremos hacer, una reordenación de prestaciones hacia adelante, siguiendo más el enfoque que hemos seguido, pero eso está pendiente, ni siquiera está, pero quiero decir que eso nos hubiera gustado con más tiempo haber abordado un tema más, de una forma más holística, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Después, nosotros, hay varios desarrollos reglamentarios pendientes donde vamos a poder incorporar algunos de los elementos. Toda la parte de itinerarios de inclusión, estamos hablando ya con comunidades autónomas y ayuntamientos para que obviamente los itinerarios de inclusión para los discapacitados sean prioritarios y estén particularmente bien, bien reflejados en ese desarrollo y trabajando directamente con las administraciones, digamos, que están más directamente involucradas. Esa parte la tenemos clarísima. Alguna cosa que no ha salido, quiero recordar el reglamento del sello social. Yo creo que lo que tiene esta ley es que va a tener particular credibilidad porque detrás de esos 850.000 se terminan siendo hogares. Hemos hecho una identificación particularmente fina y precisa, yo creo, de cuáles son los hogares más vulnerables y respecto a una discusión mayor. Y, por supuesto, allí vamos a poder, sabremos y pondremos en común con todos cuáles de esos hogares tienen... o son titulares o son beneficiarios dentro de las personas en la unidad en el hogar discapacitados. Y, por supuesto, podremos tener un tratamiento de su integración en el mercado de trabajo con las empresas a través del sello social o de otro tipo de ayudas, digamos que sea más focalizado en lo que es ahora para los hogares con discapacitados pobres, particularmente los más pobres. Y los que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. Yo creo que esta aportación de la ley me gustaría insertarla porque nos va a permitir, esto es un punto de arranque, de haber identificado mucho mejor y con mucha mayor precisión, yo creo que hasta ahora, cuál es el ámbito del segmento de los más pobres y dentro de ellos los discapacitados. Cuando los tengamos bien identificados, y esto pasa unos meses, será el momento de trabajar con las empresas a través del sello social, con las otras administraciones a través de los criterios de inclusión y aquellos elementos adicionales que podamos ir introduciendo en el desarrollo reglamentario. Que no es partir del desarrollo reglamentario, tenemos afortunadamente en las próximas también semanas la posibilidad de hacer modificaciones en el proyecto de ley. Yo creo que tenemos
y algunas cosas me dan la sensación simplemente que si no se han entendido bien, sacamos la resolución interpretativa, que por supuesto ya veréis, pues será lo más favorable posible desde el punto de vista de los discapacitados en aquellos aspectos que no han podido quedar claros en alguna de las. Sin entrar en detalles, porque yo creo que quizá ahora no es el momento de entrar en detalles lo que habéis planteado, yo, habiendo oído todo, me parece que vamos a tener respuesta facilitatoria para prácticamente todo lo que se ha planteado y lo podremos desplegar en alguno de esos tres niveles normativos, interpretativos, reglamentos, codificación. Y yo lo que sugiero es que tengamos un, digamos, que esto, que esta conversación que tenemos hoy tenga un seguimiento aquí en mi despacho lo antes posible, que las enmiendas, si no nos han llegado, pues nos haría la forma más rápida, todos vosotros, y que trabajemos en preparar esa reunión donde veamos cómo podemos desbrozar todo esto y dirigirlo a una dirección u otra. Muy bien, ministro, creo que tiene mucha prisa, pero quiero recordarle, hay muchas preguntas que se han establecido. Una habla mucho sobre el tema de la ley de dependencia, si el ingreso mínimo vital incluye o es compatible con esa prestación económica que hay de los cuidados en el entorno del mundo de la dependencia. ¿Eso usted lo conoce con detalle o lo va a tener en cuenta en el futuro? Sí, yo creo que es compatible con las prestaciones de la dependencia. Sí, sí, uh-huh. sí son compatibles. Sí, sí. Vale, sí. Las únicas, digamos, sí, es compatible. Es decir, digamos, en el sentido de que es parte, es decir, en la evaluación de las rentas. Es decir, lo que pasa es que en el caso de la dependencia son finalistas, por lo tanto, entiendo que quiero estar seguro, porque sabéis que en dependencia hay varios elementos, pero lo aclaramos también, pero entiendo yo, lo que quiero aclarar es que aquellas prestaciones genuinamente finalistas están exoneradas desde el punto de vista de las rentas, que se considera que dispone un hogar, es decir, no computan a efectos de las rentas de partida para ver hasta dónde nosotros complementamos y por lo tanto pues habría que ir viendo en cada caso. Yo tiendo a pensar que no me quiero equivocar en esto de verdad, pero ese es el principio general y después las otras rentas, también me gustaría insistir en esto, que están exoneradas y que entran después por encima, digamos, complementarias de nuestro ingreso mínimo vital, son las rentas autonómicas. Uh-huh. Ahora comunidades autónomas van a tener que redefinir sus prestaciones, digamos, de rentas mínimas o de subsistencia, que hasta ahora estaban diseñadas sin contemplar que existía un mínimo nacional, y ahora, pues, ante esa situación, digamos, los recursos que disponen los pueden redirigir a complementar y ser subsidiario de lo que nosotros hemos planteado. Eso es otra línea que hay que seguir por las comunidades autónomas, porque se plantea una nueva realidad en la cual los recursos presupuestarios que se dedican a las personas más vulnerables aumentan por el lado, digamos, de los más o menos 3.000 millones de euros que vamos a dedicar nosotros, pensamos, pero las comunidades autónomas liberan recursos que hasta ahora dedicaban a algunos de estos casos y que pueden focalizar, complementar más. Uh-huh. ¿Eh? Ahora que usted está hablando de presupuesto y del dinero, esos 3.000 millones de euros, ¿de dónde van a salir? ¿De su ministerio? ¿De presupuestos? ¿De préstamos? Esto es una prestación no contributiva y serán 3.000 o lo que tenga que ser. Uh-huh. Esto es un derecho subjetivo y cualquier hogar que lo cumpla, pues cumpla los requisitos y de modo recibirá la prestación. Los 3.000 millones es una estimación ex ante nuestra. Es decir que si son más de 3.000, pues será más de 3.000. Es la estimación de partida que hemos hecho. No es que tengamos una restricción presupuestaria rígida en ningún caso. Y lo que sí puedo decir es que es como corresponde a una prestación no contributiva a la Seguridad Social, tal como establece la Ley de Seguridad Social, se financia por parte del presupuesto del Estado. Muy bien, pues ya le dejo, ministro, ya una última duda. Creo que usted, le comentaba al principio, hoy pagaban el sueldo de la pensión y la paga extra, ¿no? No sé si ese dinero sale del fondo reserva o del préstamo que habían pedido. La pensión y la paga extra. Yo creo que esto, hemos recibido un préstamo por parte de la Administración Central que nos permite abordar este tema. Esto, a ver si ya de una vez, yo tengo la esperanza de que
en los futuros presupuestos empecemos ya a reordenar los ingresos y gastos de la Seguridad Social para que no dé la sensación de que la Seguridad Social no tiene una situación financiera suficientemente solvente, que sí la tiene, pero que requiere reajustar con la Administración Central determinados ingresos y gastos que digamos, distorsionan su posición financiera real. Muy bien, pues muchas gracias, ministro. Nos conocimos, si se acuerdan, un encuentro que hicimos el otoño pasado sobre las pensiones. Luego usted es el ministro de las pensiones y, bueno, y ahora es el ministro también del ingreso mínimo vital. Muy bien. Muchas gracias por todo y por su tiempo. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Por favor, quiero que con las asociaciones presentes tengamos continuidad, sin duda, en los próximos días de lo que han planteado, porque para nosotros es prioritario. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que, ministro, tomamos nota y, por tanto, esperamos vernos con la presidencia de CERMI, con Luis Cayo y con las organizaciones de la discapacidad para poder trabajar esas enmiendas. Muchísimas gracias. Conmigo personalmente, yo creo que si no nos habéis hecho llegar todavía todo eso, por favor, cuando tengáis, si lo tenéis ya terminado, nos lo hacéis llegar a mi jefa de gabinete y trabajamos también con la Seguridad Social y os convocamos y cuando tengamos una... Tenemos un tema más o menos claro de cómo podemos abordar o aclarar los temas que sean convenientes. ¿Os parece? Muchas gracias, sí que nos parece. Vosotros, de verdad. Sí, gracias. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Enrique, por intervenir. Y ahora le doy la palabra a Luis Cayo, presidente del CERMI. Luis, ¿qué te ha parecido? Por lo menos el ministro muestra predisposición para recibir ese informe del CERMI, ¿no? Por supuesto, no, sin duda. Luis. Sí, pues le agradecemos que... Bueno, yo creo que ha sido clarísimo esa predisposición al diálogo. En el sector de la discapacidad somos propositivos, podemos ser insistentes, pero muy constructivos. Y cuando se nos invita, como está haciendo el señor ministro, a dialogar, a ver en cuál de esos tres niveles o planos que él ha dicho son susceptibles de encajar estas propuestas, pues encantados. Como se cerraba el plazo de enmiendas, que iba a ser el 29 y ahora ya se ha ampliado hasta el 2 de septiembre, creo, al menos ha sido la decisión, pues teníamos casi el documento hecho. Con este respiro de último momento, pues lo revisaremos y yo creo que esta misma semana o el lunes las podemos hacer llegar a su gabinete. Muchísimas gracias. Sí, gracias, ministro. Carles, ¿qué te ha parecido en la intervención del ministro? No, el ministro es una persona abierta, me consta, con ganas de resolver las cuestiones y con pocos prejuicios, ¿no? Y yo creo que habrá que terminar que convencer al ministerio. Carles, pínchate la imagen para que salga. Ay, sí, perdona. Eso sí. Nos pasa a todos, no te preocupes. Sí, y decía que yo creo que habrá que trabajar con el ministerio tanto para entender que la discapacidad tiene unos sobrecostes y que el análisis de la pobreza y la discapacidad, el sobrecoste que soportan las familias de las personas, justifica una política distinta, y además entender que necesitamos que este ingreso mínimo vital sea una palanca para la creación de empleo. Las tasas de desempleo, las tasas de actividad y las tasas de ocupación de las personas con discapacidad intelectual son sustancialmente superiores o inferiores, menos la tasa de desempleo, son sustancialmente inferiores, la tasa de actividad y la tasa de ocupación del conjunto de la población, y que la combinación entre el ingreso mínimo vital y un empleo debe ser una de las líneas básicas para conseguir la emancipación de las personas con discapacidad intelectual. Y además en un contexto de crecimiento del salario mínimo interprofesional, que en la discapacidad intelectual y en los centros especiales de empleo crea problemas graves de mantener ese tipo de empleos con esos incrementos salariales, donde los centros especiales de empleo no tienen capacidad de repercutir en los precios o en la productividad ese incremento de los salarios. Y ahí una buena combinación entre salario y ingreso mínimo vital nos puede servir. Tenemos el antecedente de las prestaciones no contributivas que ya contemplan en esa dirección. Hay que mejorar la regulación de las pensiones no contributivas en el ingreso mínimo vital y permitir compatibilizar un ingreso salarial con un ingreso en forma de prestación económica. Uh-huh. Inés, no sé si ha terminado de contestar a tu pregunta, a tu inquietud sobre el tema de la prestación por hijo a cargo, ¿no? Bueno, no, yo creo que la buena noticia es que está dispuesto a que tratemos el tema.
tampoco hemos dado muchos detalles, ¿no? A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que la prestación por hijo a cargo haya aquellas familias que tengan hijos con menos del 33%, por ejemplo, desaparezca la no haya compatibilidad con el ingreso mínimo vital y se subsuma en el propio ingreso, porque somos conscientes de que muchas veces cuando un niño está o una niña está en fase de desarrollo, o bien no se certifica la discapacidad o se certifica la baja a la espera de cuál va a ser el desarrollo, a veces ni siquiera se le llama discapacidad, pero lo que está claro es que son unos años vitales en relación a la atención temprana y de alguna manera hacer una buena atención que sirva para prevenir un agravamiento de la discapacidad, y ese sector de familias no reciben apoyos porque no lo reciben porque no alcanzan el 33 y no tienen acceso a las ayudas que hay cuando tienes un certificado de discapacidad, y de alguna manera si aquí también pierden esa ayuda porque además están en una situación muy compleja económicamente, en una situación de vulnerabilidad económica, pues por un lado esa es una de nuestras preocupaciones y que transmitiremos al Ministerio, y por otra pues también es la falta de apoyo o quizá los grandes olvidados, que son muchas veces las familias que tienen hijos con discapacidad mayores de edad con más del 33%, porque la prestación no contributiva y la prestación por hijo a cargo cubren supuestos con una discapacidad igual o superior al 65%, pero estas familias muchas veces se encuentran en una situación con poco apoyo, y de alguna manera queremos aprovechar esta cobertura para intentar mejorar también esa situación. Y por supuesto que se aclare la disposición que modifica la Ley General de la Seguridad Social, porque hace como una especie de refrito. Sí que es verdad que hay una parte que se subsume en el ingreso mínimo vital, pero por lo que parece, cuando habla de las cuantías, hay como una equiparación entre las prestaciones por hijo a cargo menor de edad con más del 33 y mayor de edad con con discapacidad igual o superior al 65, y es una de las cuestiones que nos preocupa más y en las que queremos hacer más hincapié. Uh-huh. Luis, aparte de la propuesta que hagáis al ministro, imagino que también hablaréis con el resto de partidos políticos, ¿no? Porque ya empezaría ya la tramitación en el Parlamento, ¿no? Sí, desde el Movimiento de la Discapacidad, desde el CERM y Plena Inclusión y todas las organizaciones, somos absolutamente transparentes con todo el arco parlamentario y con todas las fuerzas políticas. Todas nuestras propuestas, en este caso, se está debatiendo en sede legislativa. Las propuestas que hacemos creemos que tienen que ser susceptibles de mejora en ley, en el texto legal, y cuando las tengamos, pues a la vez que se le hacen llegar al Ejecutivo, que siempre tiene más peso, ¿no? Que es el que ha elaborado, el que ha construido la norma. Y yo creo que en parte, y lo decía el ministro, las deficiencias o la poca aproximación a la discapacidad de este texto viene de la situación de urgencia en que se ha aprobado. Si echamos la vista atrás y pensamos en el año 2004, 2005, 2006, donde se gestó y después se aprobó la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia, que puede ser un hito comparable, aunque después con el paso del tiempo en gran parte ha sido un fiasco y una desilusión, pues hubo un año para hacer un libro blanco, después 6 o 7 meses para hacer un anteproyecto de ley y otros tantos meses para tramitarse el proyecto de ley con comparecencias en las cámaras previas de expertos, de sectores sociales. Todo esto aquí se ha hecho en apenas 4 o 5 semanas, sin conocer textos, sin posibilidad, textos previos, sin posibilidad de hacer enmiendas por escrito. Sí que ha habido algunos diálogos, algunos documentos que se han entregado, y yo creo que esta apresuración, que estaba justificada por la situación de calamidad causada por la pandemia, pues ha deteriorado un poco la respuesta refinada legal, que es el momento en el trámite parlamentario de corregir y de ampliar todo lo que se pueda, y si después quedan cuestiones todavía para el reglamento o para la interpretación, como decía el ministro, pues adelante, usaremos todos los canales a nuestra disposición. Carles, tú que tienes mucha experiencia política, has estado muchos años aquí en Madrid,
antes mencionaba Luis Cayo, negociaba contigo, ¿no? Cuando el CERMI intentaba desarrollar algún tipo de... Muy bien, negociaba muy bien Luis Cayo. Muy bien. ¿Qué posibilidades ves de mejora en el trámite parlamentario de esta ley? Que todos hemos dicho que es un gran avance, pero lógicamente, como toda ley nueva y como decía ahora Luis, que se ha hecho de una manera precipitada, necesita algún tipo de acondicionamiento, ¿no? Yo creo que todo el movimiento de la discapacidad deberemos esforzarnos en hacer entender tanto al Ministerio como a los grupos parlamentarios estas problemáticas que afectan específicamente a la discapacidad. Porque en un contexto en el que el conjunto de la sociedad valora de manera positiva la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital, en el que todo el mundo es consciente de lo que implica en términos de gasto público también, de inversión social, este tipo de políticas, la tentación es considerar que, bueno, consolidemos ya aquello que hemos aprobado y más adelante ya lo podremos mejorar. En cambio, el momento ahora es el momento oportuno para que la discapacidad pueda ver reconocida algunas de sus demandas y evitar algunos riesgos, especialmente en materia de prestaciones por hijo a cargo, ¿no? Y ahí, dos de las demandas de fondo que estamos planteando tienen mucha trascendencia. La idea de que la persona con discapacidad intelectual pueda ser considerada como sujeto de derecho de esta prestación es una bandera fundamental en la aspiración a permitir que las personas puedan desarrollar una vida independiente, una vida autónoma, su proyecto vital, ¿no? De lo contrario, vamos a continuar condenando a las personas a menudo a vivir atrapadas en sus familias cuando si tuviese una prestación de estas características acompañada con un empleo y acompañada con servicios, sería posible esa vida independiente. O esas compatibilidades que contábamos antes entre prestaciones y empleo, ¿no? Necesitamos que la vía de la emancipación pase también por la vía del empleo, pero somos conscientes también que a menudo muchas personas con discapacidad intelectual será complicado que puedan tener un empleo a jornada completa por distintas razones, ¿no? Ahí buenas compatibilidades van a ser básicas y ahí habrá que convencer a los grupos parlamentarios y habrá que hacer, por tanto, mucho trabajo. Creo que va a haber sensibilidad, pero no demos por supuesto que por muchas razones que tengamos nos las compren. Creo que mi experiencia en mi anterior vida siempre me recuerda que hay que argumentar bien, hay que poner encima de la mesa cifras, y ahí el CERMI, con Luis Cayo al frente, de eso sabe mucho y tiene éxitos legislativos importantes, y por tanto habrá que emplearnos a fondo para que el ingreso mínimo vital se convierta efectivamente en una palanca útil para las personas con discapacidad, para sus familias, en términos de emancipación y en términos de empleo. Sí, porque además, Inés, lo que no se puede hacer es dar ningún paso atrás, es decir, no se puede dejar de recibir una prestación que hasta ahora se podía recibir, ¿no? Se trata de ir avanzando, ir desarrollando proyectos, ¿no? Sí, bueno, cuando se habla de hecho de derechos sociales, lo que no es posible, incluso ni siquiera en contextos de crisis, es que haya un retroceso en estos derechos previamente adquiridos, es lo que ha comentado Luis Cayo al inicio. Por tanto, nosotros como sector, me refiero tanto a CERMI, Plena Inclusión, dentro de su ámbito, una de nuestras responsabilidades es generar estos procesos de diálogo e intentar comprender o generar esa sensibilidad en relación a la situación de las personas y, desde luego, no permitir o exigir que no se produzcan estos retrocesos. En todo caso, se podría, pues eso, producir avances, ¿no? Que sea, están hablando de una complementariedad o de una reorganización del sistema de prestaciones. Y es mejor que nosotros, que conocemos bien cuál es la problemática y qué es a lo que se enfrentan tanto las familias como las personas, las dificultades prácticas, como para hacer de interlocutores en este proceso, ¿no? La propia ley del tercer sector establece que las organizaciones del tercer sector deberán de ser interlocutores en estos procesos de dibujo, de diseño, de políticas sociales, laborales, relacionadas con políticas para evitar la exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia que el ministro hable de reunirse con nosotros para que podamos transmitirle toda esta información que es nuestra obligación transmitir, ¿no? Y defender esta posición. Uh-huh.
Pues luego está el tema económico, ¿no? Le he preguntado al ministro, él dice que es en torno a 3.000 millones, pero también ha dicho que deja la puerta abierta, que el dinero que sea. Luego esto sabemos que es un poco complicado, pero es verdad que parece que el mundo de la discapacidad es el de mano pobre, ¿no? Que no, nunca llega el dinero que se necesita, ¿no, Luis? Sí, en efecto. Y hay otra cuestión. Tenemos lecciones aprendidas muy negativas, que podemos hablar desde cierto escarmiento. Yo citaba antes la ley de autonomía personal o sí. Otro nació, asunto que... Acuérdate que nació, la criticábamos que no tenía presupuesto, ¿no? Sí, pero cuando el Estado hace un esfuerzo considerable para, en alguna materia, en seguridad social, sí es claro que la competencia es del Estado. En el ámbito de los servicios sociales, la competencia exclusiva es de las comunidades, pero cuando el Estado, porque nuestra Constitución dice que España es un Estado social y califica como primer atributo al Estado social, cuando yo creo que es la dimensión menos desarrollada del Estado español, ¿no? Después democrático y de derecho. Lo social es lo que está todavía en déficit. Cuando hace el sistema de autonomía y atención a la dependencia, después cuando se territorializa el IRPF a raíz de una sentencia del 2017, el 07, o ahora con el ingreso mínimo vital, tenemos la experiencia a veces amarga de que este nuevo dinero que aflora, cuando llega a los territorios, pues se produce una distracción, no son una suma que acumula y multiplica, sino que se produce una detracción. Entonces, las rentas básicas o los ingresos, en la terminología que cada comunidad tenga, no podemos permitir, y ahí tendremos que estar vigilantes e incluso beligerantes a través de nuestras estructuras territoriales, para que lo que ponga el Estado no se vaya por otra parte, que dejen de poner las comunidades autónomas. Tiene que ser no una suma cero, sino doblar, triplicar o multiplicar lo que ya hay. Por tanto, hay una labor no solo de mejora ahora mismo en el trámite parlamentario, que nos vamos desde luego a poner toda la carne en el asador para ello, sino también de despliegue a lo largo del tiempo. Esos programas de inclusión, de promoción, de acceso al empleo, de acompañamiento activo en todos los frentes, para que yo creo que nadie en el mundo de la discapacidad quiere que esta prestación se constituya en algo permanente, en que tengamos que vivir extendiendo la mano de una nueva forma de ayuda pública, sino que sea un estímulo, un resorte, un instrumento para conseguir, allá donde se pueda, la plena inclusión y la autonomía también económica de las propias personas con discapacidad. Todo eso es ahí. La verdad que este ingreso mínimo es un revulsivo que va, de algún modo, a alterar para bien muchas de las políticas de inclusión de empleo, políticas activas, de protección social y de servicios sociales. Yo creo que puede ser un elemento que dinamice algo que estaba bastante parado en los últimos años. Muy bien, Carles, la misma pregunta, tú que también tienes experiencia, ¿habrá dinero para todo? Esa es la gran cuestión también. Bueno, hay fondos europeos también, ¿no? Se supone. No sé si una parte de esos fondos europeos pueden destinarse a este tipo de ayudas. Bueno, es que estos debates también deberíamos incorporar la idea de lo que nos cuesta no hacer estas cosas. O sea, si no invertimos en un ingreso mínimo vital que sea una palanca para incorporar a muchas personas con discapacidad intelectual hacia un empleo, o no hacemos de este ingreso mínimo vital una palanca que permita a las familias con hijos con discapacidad cuidar, atender mejor a sus hijos porque tienen unos ingresos un poco superiores. Si no utilizamos el ingreso mínimo vital para permitir que efectivamente muchas personas con discapacidad intelectual puedan iniciar su proceso de independencia, eso nos va a costar más. Nos va a costar más en el caso de infancia, en más gasto social más adelante. Nos va a costar más porque si las tasas de actividad y las tasas de empleo continúan siendo tan bajas, serán ciudadanos que no van a contribuir a la creación de riqueza, ¿no? O serán ciudadanos que van a recibir otro tipo de apoyos, que los harán más dependientes y quizás menos productivos. Por tanto, lo que estamos planteando no hay que verlo tan solo como un gasto, que claro que hay que incrementar la inversión en esta política, sino una inversión que al medio y largo plazo le va a ser útil a la sociedad.
y por tanto, claro que habrá que poner seguramente más recursos de los que contempla la memoria económica que acompaña al Real Decreto Ley, pero habrá que contemplarlo como una inversión que además corrija esa efectiva discriminación que padecen las personas con discapacidad. O sea, no son menores las tasas mayores de pobreza, los mayores sobrecostes, las menos tasas de empleo. Bueno, muchas gracias a los tres, a Luis, a Carles y a Inés. Ya le voy a dar la palabra a Enrique, a nuestro co-anfitrión, para que cierre este acto y para que dé paso al vídeo, que parece que por fin creo que lo vamos a poder ver íntegro, ¿no, Enrique? Sí, muchas gracias, José Manuel. Gracias a todas las personas que habéis participado. Yo creo que ha sido un debate, una conversación fructífera y que nos genera esperanza de que podamos avanzar en este proyecto. Y en ese sentido yo creo que es para nosotros fundamental comprender que el ingreso mínimo vital y otras herramientas tienen que participar de la estrategia de una reconstrucción encaminada a la inclusión, una reconstrucción que fomente proyectos de vida en la comunidad, que avancemos en esa desinstitucionalización y que generemos un nuevo entorno, un entorno donde el dolor de la crisis, el sufrimiento, tenga al final un sentido nutritivo. Tiene que incorporar a las personas con discapacidad en su conjunto y sus familias, a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y por tanto, en ese sentido, el 25 de junio, esta tarde, puede ser también un elemento para la esperanza, para el trabajo conjunto y en red de todo el sector de la discapacidad, y desde ahí yo creo que Plena Inclusión se pone a disposición y su compromiso de remar juntos y juntas para alcanzar esa plena inclusión, plena ciudadanía. Por último, vamos a intentar lanzar el vídeo de explicación, un vídeo sencillo, para intentar transmitir a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo qué es el ingreso mínimo vital y qué creemos que es una justa reivindicación. A ver si tenemos suerte y vemos ese vídeo y con él pues despediros a todos, agradecer la participación y es bueno, y seguramente nos veremos a ver en otra próxima convocatoria de estas conversaciones que son para escuchar, para aprender y para construir juntos y juntas. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Se trata de una ayuda económica que el Estado ofrece para asegurar que las personas pueden tener las cosas básicas que necesitan para tener una vida digna. Este tipo de ayuda se dará a la unidad de convivencia. La unidad de convivencia son estos tipos de familias: una persona sola, una familia que tiene solo una madre o solo un padre que cuida a hijas o hijos menores de edad, o una familia con una madre y un padre que cuidan a hijas o hijos menores de edad. Si estos tipos de familias tienen pocos recursos, pueden pedir esta ayuda. ¿Y yo también puedo? ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que siguen viviendo con sus familias porque tienen muchas dificultades para poder llevar a cabo su vida por su cuenta, es decir, de forma independiente. No, mujer, si tú vives con tu familia, ¿para qué necesitas el dinero? Pero tengo derecho a una vida independiente. Las personas con discapacidad intelectual que siguen viviendo con sus familias tienen bajos ingresos y poco acceso a recursos que les permitan vivir de forma autónoma y con apoyos. Vamos a ver, que esta ayuda está pensada para gente que está buscando empleo.
Pero yo también tengo derecho. Las personas con discapacidad intelectual tienen menos oportunidades de tener trabajo que el resto de la población. La falta de recursos y de acceso al empleo hace que no puedan tener un proyecto de vida independiente. Pero imagínate el gasto que eso supone. Tengo los mismos derechos que los demás. La situación económica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ha empeorado estos últimos años y sus familias, encima, tienen que pagar cada vez más por los apoyos. Gastan mucho más que otras familias. ¿Qué pedimos? Queremos que se nos reconozca como unidad de convivencia y poder optar a la ayuda. Queremos llevar una vida independiente.